señoras y señores, bienvenidos a Bitácora de Viajero. Esta vez estamos en San Francisco. Y tenemos hambre. Esta vez les vamos a enseñar las cosas que tienes que comer y tomar en esta bella ciudad. De hecho, vivimos muy, muy cerca de aquí, entonces somos expertos en qué comer aquí en San Francisco. Ustedes tienen unos guías locales. Entonces vamos a empezar este tour gastronómico en San Francisco. ¡Vámonos! El lugar que vamos a visitar es Chinatown. Este barrio es magnífico. De hecho, es el Chinatown más grande afuera de Asia y también el Chinatown más viejo en América del Norte. ¿Y qué vamos a probar? El egg tart, también conocido en México como tarta de huevo, ¿verdad? Tarta de huevo. Y en China se llama dan tat. Y vamos a describir qué es eso. Este postre es un flan de huevo, horneado dentro de un hojaldre. Este platillo llegó a Hong Kong desde Macao, que era entonces una colonia portuguesa. Los panaderos de Hong Kong transformaron el cremoso pastel de nata en el dan tat, agregando yemas de huevo, reduciendo el azúcar y la harina. Eventualmente, este delicioso postre llegó a los barrios de San Francisco. El hojaldre es delgado y el relleno debe ser suave con un ligero sabor a vainilla. De hecho, creo que podemos hacer otro video en Chinatown aquí porque hay mucha, mucha comida a probar y también muchas cosas a ver. Pero eso está suficiente por hoy. Ahora, la tarta de huevo más conocida es en un lugar que se llama Golden Gate Bakery, pero ahora está cerrado por el momento, entonces nosotros hemos ido a otro lugar que se llama Little Swan Bakery y también venden estos postres. Ahora vamos a probar. Wow, está riquísimo. De hecho, cuando estuvimos preparando por este video, yo leí sobre el hojaldre. Está, wow, es como 100 capas, como papel casi, pero está riquísimo. En el centro no está muy, muy dulce, entonces creo que Martín va a gustar eso. Tienes razón. Sí, la corteza es como se deshace. Y no está muy dulce. A pesar de que se ve así súper amarillo, yo pensé que iba a estar muy, muy dulce y no. Está perfecto. Hasta nuestra próxima comida, entonces vamos a ir a Pier 39, explorar un poco, ver los leones marinos y nos vemos en la siguiente comida. Ahí hay uno. Sabemos que Pier 39 generalmente es una trampa de turistas, pero una cosa que me gusta mucho de aquí es que está lleno de leones marinos. Por lo menos estaba. Ahorita está totalmente vacío, así como nuestros estómagos. Así que mejor vamos al siguiente lugar donde vamos a comer. Ahora es la hora de lunch. Estamos en Boudin's. Y este es uno de los lugares clásicos para probar el sourdough y también el clam chowder, que son típicos de aquí. Este platillo me gusta mucho porque me recuerda cuando visité a Juliana cuando éramos novios y era de las primeras veces que vine a visitarla. Hace más de un siglo, los lugareños descubrieron que el clima con neblina característico de San Francisco ofrecía las condiciones perfectas para hacer el sourdough bread o pan de masa fermentada. Boudin es un lugar que lleva haciéndolo por más de 170 años y es uno de los negocios más viejos de la ciudad. Después está la sopa de almejas, que hace una gran combinación con el pan que se hace aquí. Esta sopa se originó en el siglo XVI y XVII en las costas europeas y fue traído aquí por los ingleses. En ese entonces, la receta llevaba anguila como su principal ingrediente, pero los nativos americanos agregaron almejas porque era básico en su dieta.
Eventualmente, esta receta llegó a la costa oeste estadounidense y se combinó con el sourdough. Mientras estamos aquí, hay que probar otro de los clásicos de San Francisco, que es la cerveza Anchor Steam. Esta es originada en San Francisco, por supuesto, y desde 1896. Y bueno, se hacen llamar una de las cervecerías más viejas de todo Estados Unidos. Salud. Eso es tan bueno como lo recordaba. Y la clave es el sourdough. El tipo de masa, este pan, está perfecto con el clam chowder. Un clásico de San Francisco. Ok, ¿quién está listo para la postre? Vamos a comer sundaes aquí en Ghirardelli Square. Ghirardelli tiene más de 160 años, haciéndola la compañía de chocolates más antigua en Estados Unidos. La compañía fue fundada en San Francisco en 1852 y desde su creación, la compañía siempre se enorgullece de sus técnicas y tecnología en la manufactura de chocolate. En 1867, un empleado de Ghirardelli descubrió una técnica para mejorar el sabor que eventualmente sería ampliamente utilizada en la industria de chocolate. Ahora puedes comprar Ghirardelli en todos los lados del mundo, pero aquí en Fisherman's Wharf en San Francisco todavía es un buen lugar para comprar un regalo por alguien y probar los sundaes, los helados. De hecho, pedimos uno que es de caramelo con chocolate. Parece riquísimo y de hecho está inspirado en un chocolate aquí que venden, que es mi favorito. Martín, ¿has probado eso aquí antes? No. Una vez estuvimos aquí con tu familia, pero yo comí un helado. Es muy, muy rico. Ya que estamos hablando de comida, hace unos meses visitamos Mission District para probar el Mission Burrito en Taquería El Farolito. Así que si te gusta la comida mexicana, no dudes en probar un burrito o unos tacos que también estaban muy ricos ahí. Hoy no lo vamos a visitar porque ya hemos comido mucho y vamos a comer más. Pero puedes ver el video que voy a promocionar acá para ver lo que hicimos en Mission District ese día. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar un martini en North Beach. Yo sé que hay muchas teorías de dónde se originó el martini, pero una de ellas viene aquí, a San Francisco, así que vamos a disfrutar. El origen exacto del martini es incierto y hay muchas teorías al respecto. Esta teoría cuenta que fue inventado en el Hotel Occidental en San Francisco, donde los locales esperaban su ferry para ir a la localidad de Martinez. El hotel fue destruido durante el terremoto de 1906, así que el mejor lugar para obtener un martini es en North Beach. Hicimos una pequeña parada en el Café Vesuvio, que es un lugar popular para tomar un trago y descansar antes de seguir comiendo. Comida, vamos a probar algo que se llama chopino. Eso es una comida muy muy popular en San Francisco, pero de hecho yo nunca he probado eso. Entonces voy a probarlo por la primera vez hoy y ahora estamos en un restaurante que se llama Scomas, que es un restaurante icónico aquí en Fisherman's Wharf y está un poco caro. ¿Qué dijiste, Juliana? Está un poco caro, ¿ok? Cuesta $44, entonces vamos a compartir uno para cortar dinero. Pero bueno, es el restaurante más icónico por eso y lo hacen muy bien, entonces creo que vale la pena. Desafortunadamente. Perfecto. Wow. Desafortunadamente, muchos restaurantes aquí en Fisherman's Wharf que típicamente sirven eso están cerrados
para siempre por la pandemia. Entonces no hay muchos lugares ahora en este barrio donde venden eso, pero todavía hay escombros. Entonces vamos a probar. Este delicioso platillo fue inventado por migrantes italianos en la bahía de San Francisco. El chopino. Fue una forma de utilizar las sobras de pescados y mariscos y se combinan con un caldo de tomate y vino. La receta puede incluir cangrejos, almejas, camarones, vieiras, calamares, mejillones y pescado. Lo sirven acompañado del pan, generalmente el sourdough. Parece riquísimo, Martín. Mmm. Wow, está riquísimo. Lo hacen pescados aquí muy, muy ricos. Por cierto, te dan un poco de el pan famoso acá, sourdough. Está delicioso, creo que sí vale la pena. Tiene así como un... es una crema de tomate. Está como una sopa de tomate y está mezclado todos los mariscos. Está delicioso. Obviamente te lo sirven con el sourdough, que es el típico de San Francisco, entonces lo puedes combinar y chulada. No puedo comer nada, nada más. Nada más, incluyendo los chocolates que todavía tengo en mi bolsa. Bueno, igual y un chocolate. Y ya, y ya, y ya. La verdad, comimos demasiado. Estamos a reventar, pero no hay queja. No hay ninguna queja, estuvo delicioso todo. Pero tal vez haya alguna cosa que no tomamos en cuenta. Y si tú sabes de alguna cosa que probar en San Francisco, por favor, dinos. Sí, porque vamos aquí mucho, entonces todas las recomendaciones están muy, muy bienvenidas. Correcto. Eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en la siguiente bitácora. Bye. Bye.